The way your body syncopates, you're driving me crazy. And lately I ain't thinking straight. Your body's amazing. Esto es pesca, me gusta cuando hay pesca. Pesca, pesca. Otro torito. Ahí es. Otro torito y este está más grandecito. Véngase. Véngase. Acordémonos, amigos, que ahorita estamos en veda, en tiempos de veda. Ahorita la única pesca que se puede realizar es pesca con anzuelo o pesca con varilla, que es arpón o filga, como las que usamos nosotros. Así que ahorita andamos aquí en la pesca con anzuelo. Le estamos tirando camaroncito. Miren, así de estos son, bebé, nada más que yo le pongo lo más pequeño. De estos camaroncitos. ¿Ves? Solo que yo le pongo de lo más pequeño. Y hay pesca. A ver. Ahí es. Hoy sí habéis fallado. Hoy sí fallé. Hoy sí fallé de ese lance, pero tiempos mejores vienen. Ahorita vamos a ver. Solo que ya me están chuqueando muy rápido los camarones, como gran solazo. Está haciendo un tremendo zoom. Bueno, vamos a ver. Ahí es. Pesca, amigos. No, o no, se fue quizá. Se fue. No, ahí viene, pesca, pesca. Pesca, pesca. De toda especie estoy agarrando. Ya agarré un parguito, dos jureles y ahora un ruco. Miren, es pesca. Ay, ay, ay. Bueno, ahí está. Un ruquito, dos jureles y un parguito. Y continuamos en la pesca. Ah, yes. Ah, yes. Esto es pesca, amigos. Me gusta cuando hay pesca. ¿O se fue? No, ahí viene, pesca. Otro parquetillo. Ahí es. Ahí es. Pesca de otra parguita. Otra parguito, otro parguito. Ahí es. Me gusta cuando hay pesca. Cuando hay pesca sí se motiva uno a seguir pescando. ¿Para dónde vas, niño? Vos sos la frita. Ya que ahorita habla esta pesca, podemos hacer. Y allá en el estero nosotros en la garita solo pululos hay. Ustedes ahí ya han estado viendo los videos. Solo pululos hay ahorita. O zambos, como los conozcan ustedes. Bueno, vamos a ver.
Bueno, habéis fallado, ahorita sí fallé. Fallé el tiro ahorita. Bueno amigos, tenemos pesca y el que no nos debe de faltar cuando venimos a tirar el anzuelo es Don Sapo. Aquí tenemos a Don Sapo, amigos. Pesca de Don Sapo. Este nunca falta cuando venimos a pescar. Don Sapo Yulo. Ahí es. Va para el agua. Y pues seguimos en la pesca. Ya no me llegó otro parguito ni jurán. Tan bien que íbamos, pero ya no quieren. Pesca amigos, pesca. Me gusta cuando hay pesca. Otro torito amigos, me gusta cuando hay pesca, miren. Véngase. Ahí es. Y seguimos nosotros aquí. No hombre, que cuando hay pesca sí es bonito. La pesquita. Vamos a ver qué tal con los toritos. Con los toritos. No lo puedo agarrar. Amigos, ya solo camarones grandes me van quedando. Entre más grande el camarón, más grande va a ser el pescado. Vamos a ver ahorita. Bueno amigos, continuamos con ustedes, ahorita ya nos vamos para la casa, terminamos la carnada y ya no pudimos agarrar otro.
ya no pudimos agarrar otro pez. Así que ahorita pues nos vamos para la casa, amigos. Vamos a lavar los únicos que agarramos. Pero al final siempre llevamos para la comida. Aquí llevamos dos pargos, un ruco y tres jureles. Eso fue todo lo que agarramos. Hubo un ratito que se puso bien activa la pesca, pero ahí se volvió a calmar. No terminan de emparejar la pesca. La pesca no termina de emparejar. Pero aquí llevamos. Que sea para la frita siempre sacamos. Es que el camarón, el pilero ese es muy grande. El camaroncito que traía es muy grande, venía. Y ya después ya, no se los pude poner enteros, sino que así en pedacitos. Pero ya no quisieron comer así. Pero aquí llevamos siempre para la frita. Unos colitas amarillas. Bueno, amigos. Ya habíamos finalizado el video. Pero aquí decidí continuarlo porque, aparte de la gran asoleada, ya no aguanto las piernas de pedalear y pues hoy voy peor todavía porque se me pinchó la llanta de la bicicleta. Ahí yo me había traído prestada esta bicicleta. Y pues se pinchó. Ya tengo como 10 minutos de venir caminando y apenas no he salido del Zapote. Así que me voy a tirar de barato una hora caminando para llegar a la casa. Y pues la llanta está pinchada, yo no sé. Yo no sé qué es lo que le pasó. Miren, amigos. Pinchada la llanta. Yo no sé qué fue lo que le habéis pasado a la llanta. Se ponchó. Y pues aquí, aparte de que ya no aguanto la gran pedaleada ni el sol, porque está fuerte el sol, las 3 de la tarde son ahorita. Y pues, ni modo, así van las cosas. Me toca que ir caminando para la casa. Y ahorita ni apenas voy a salir del Zapote, todavía la Bucana ahí nomás está. Ahí nomasito. Pero bueno, así que, pues sí, amigos, me despido de ustedes. Voy a estar llegando como a las 4 y media quizás a mi casa. Voy a tirar como una hora más o menos caminando. Así que me despido de ustedes. No se olviden de dar su like, su comentario, de compartir nuestros videos. Y hoy sí nos estamos viendo, amigos, en una próxima aventura. Adiós.